Le damos la bienvenida a Perspectiva 180 grados. Gracias por acompañarnos hoy miércoles 26 de octubre. Entramos a su hogar a través de la señal de Canal 3 aquí en Jicotepec. Y el día de hoy, bueno, compartiremos con usted todas las actividades que se vienen para este fin de semana en Huauchinango y en Jicotepec, pueblos mágicos ambos, con motivo de las fiestas de Todos Santos. Recordará usted que pues año con año se han implementado diversas actividades para pues hacer aún más atractivas estas fiestas de finales de octubre y principios de noviembre, que independientemente de que pues ya son tradiciones muy arraigadas, también es cierto que el motivo de ser pueblo mágico implica generar más eventos, significa generar más atracciones durante estas fechas tan marcadas. Por tanto, nosotros compartiremos con usted en primer momento cuáles serán las actividades a realizarse para que usted se organice con su familia, con sus visitas que tenga, porque este fin de semana y el inicio de la próxima se antoja un puente bastante importante para recibir visitas en Jicotepec y en Huauchinango. Pónganse de acuerdo y pues obviamente disfruten de este fin de semana. Y pues también hay que hacer mención, vale la pena, que la pandemia ya nos está dejando hacer este tipo de eventos en el que se congrega mucha gente y afortunadamente ya vamos muy, muy de salida con estas medidas sanitarias que a tiempo o no resultaron. Las campañas y jornadas de vacunación también están dando sus resultados. No hay decesos en Puebla ya desde hace 8 días. Muy buena noticia. Entonces, pues con todo esto, sin demeritar, por supuesto, las medidas de sanidad en casa, sobre todo, y revacunarnos cuando nos lo indique la Secretaría de Salud, pues bueno, habrá de verse un panorama más positivo cada día. En primer lugar, queremos compartir, por supuesto, todo este calendario de actividades, tanto en Huauchinango como en Jicotepec, para invitarle, claro está, y posterior a ello, informarle que estaremos dando cobertura oportuna de las actividades de ambas ciudades, que pues bueno, obviamente son muy importantes en el norte del estado y de las cuales es también importante tenerle en antecedente. Damos paso en primer lugar a esta, que es la cartelera que propone el Ayuntamiento Municipal de Huauchinango y que inicia con actividades desde la mañana del día viernes 23 de octubre, donde en el portal del Palacio Municipal ya estarán instaladas diversas mesas con una exposición de ofrendas provenientes de la Junta Auxiliar de Aguacatlán. Dentro de la Presidencia Municipal, a las 5 de la tarde, 17 horas, se llevará a cabo el concurso de calaveras vivientes y el concurso de faroles, una tradición que se está formando ya en esta ciudad. En el Jardín Reforma, a las 18 horas, habrá un cuentacuentos que estará platicando sobre pues algunos temas relevantes con respecto a estas festividades. Dice don Martón Mortífero de la Calavera y de las muy bajas extremidades frías y sus historias macabras. Todo son Tour 2022, presenta Jorge Armando Hernández Cabrera. También a las 19 horas en el Jardín Reforma, gran espectáculo Memorial de la Luz. A las 6:30 en las diferentes calles de la ciudad, el cortejo de la Catrina, desfile de calaveras vivientes y faroles. Sábado 29 de octubre, continúa la exposición de ofrendas en el portal municipal de 10 de la mañana a 7 de la tarde. En el Jardín Reforma, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Entre aromas y sabores de noviembre, UPN Huauchinango organiza este evento. 5 de la tarde, 5:30, show cómico musical, ¿Qué monstruos son? Compañía Omnia. A las 6 de la tarde, la presentación de los grupos artísticos de Casa de Cultura, Grupo Mob Dance, Grupo de Danza Huitzilín, Grupo Dance Stars. También estará el grupo Comparte el Movimiento, Grupo de Danza
folclórica Chichini, Yoksu, grupo de danza folclórica Amigos de Corazón. Y a las 7 de la tarde, Requiem por un Poyoche, grupo La Bulla. En diferentes calles de la ciudad, a las 7 de la tarde también, Rondalla al Mictlán, grupo de motociclistas Iron Eagles MC Huauchinango. Y a las 8 de la noche en el Jardín Reforma, concierto de rock con el grupo Los Pata de Perro. Domingo 30 de octubre, portal del Palacio Municipal, continúa la exposición de ofrendas. A las 4:30 de la tarde en Jardín Reforma, la presentación de los libros Tixelichi, Totatol y Sha'apuni. Bueno, todas estas son palabras, me imagino que en náhuatl, de los autores Prisca Hernández Martín y Félix Rodríguez Lora, a cargo del Círculo de Lectura de Huauchinango. 6 de la tarde, show de danzas y música, grupo Versus. 7 de la tarde, espectacular concierto Soneros de Cachiquín. 8:30, concurso de pan alusivo a Día de Muertos. Y en diferentes calles de la ciudad, a las 9 de la noche, caminata al Mictlán, leyendas locales, club de aventura y senderismo. Lunes 31 de octubre, continúa la exposición de altares en la presidencia. Convoca Conservatorio de Música, Extensión Huauchinango, a las 5 de la tarde, vendrá la obra Día de Muertos, obra literaria de sombras. Jardín de la Reforma a las 5 de la tarde, sketch El Vampiro Fronterizo, payasos del Jardín Central de Huauchinango. A las 6, tarde de leyendas, Sueños que ya duermen, compañía teatral Fernando Soler. A las 7, gran espectáculo de Chantolo, grupo de danza Yeyecatl. Y a las 8 de la noche, la ceremonia ritual de los voladores Hermanos Águila. ¿Quiénes son ya? Pues un tesoro propio de Huauchinango, Pueblo Mágico. Esta es la cartelera que se tiene con actividades diversas, tanto en el Zócalo como en las calles principales de Huauchinango. Estaremos presentes en esto que será el segundo Festival de los Muertos que organiza el Ayuntamiento de Huauchinango, encabezado por Rogelio López Angulo. Hay que estar presentes, hay que asistir o hay que seguir las transmisiones de estos eventos, porque el primer festival que organizara esta administración fue más que espectacular. A muchos dejó sorprendidos, sobrepasó las expectativas que se tenía de lo que se podía innovar en materia de espectáculos a través de un festival de Día de Muertos. Y pues bueno, hay una expectativa porque se iguale o se supere lo logrado en el primer festival. Nos vamos a una pausa comercial y cuando regresemos tendremos una entrevista con Laura Cruz. Ella es coordinadora de turismo del Ayuntamiento de Jicotepec. Ella de viva voz nos platica desde Casa de Cultura Jicotepecali todas las actividades que se tienen programadas en Jicotepec, también con motivo de estas fiestas de Todos Santos. Así que le invitamos a que no le cambie, regresando del corte, esta entrevista. En Panadería Marilolis tenemos el tradicional sabor del pan de Jicotepec, hecho con ingredientes frescos de la región. Tenemos marquesote, roscas de azúcar y sal, charros, pan de huevo y por supuesto la deliciosa galleta esponjada de Jicotepec. Contamos también con gran variedad en telas, franelas y jergas. Los domingos encuéntranos en la 1 de 7 de la mañana a 6 de la tarde en calle Aquiles Cerdán, esquina con 12 de diciembre. También estamos en Mercado Emilio Amador, en el local 6, en Jicotepec. Pan con sabor a Jicotepec, solo en Panadería Marilolis. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec.
Le ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. Venta de casa en Santa Cruz, de 4 pisos. La casa cuenta con 6.50 metros de ancho por 11 metros de largo. A un excelente precio. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Continuamos en Perspectiva 180 grados, gracias por seguir con nosotros y ahora nos encontramos en Casa de Cultura con Laura Cruz, ella es coordinadora de turismo de Jicotepec y bueno, platicaremos con ella sobre un evento que ya se viene en unos días, el tradicional Xantolo en Jicotepec, Pueblo Mágico. Laurita, gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Beto, y a todos los que nos escuchan del canal. Pues un gusto estar compartiendo con ustedes nuevamente un año más de Xantolo, que justamente por pandemia no habíamos podido realizar durante 2 años. Ya en este 2021 lo tuvimos, 2022 retomamos y con algunas actividades ya tradicionales también, pero sobre todo retomando algo que pues se había dejado hacer, que es la parte de los desfiles de temporada, el desfile de la vida y la muerte, que es el evento con el que comenzamos el Xantolo este viernes 29 de octubre a partir de las 6 p.m. ¿Este desfile de qué consta? Para la gente que nos está sintonizando y que, bueno, ya ha visto algunas emisiones, pero también habrá otra que pues todavía no ha tenido la oportunidad de coincidir en las calles para verlo o a través de algún medio de comunicación, ¿cuál será la dinámica de este desfile? Bueno, es viernes 28 de octubre, 6 p.m. es el punto de reunión en el Panteón Municipal. Todavía estamos abiertos para que puedan anotarse desde escuelas, grupos sociales, pueden ser empresas también. Y bueno, la temática es únicamente Día de Muertos, con lo que ustedes gusten de esta tradición mexicana. Entonces vamos a salir del Panteón, venimos todo el recorrido por lo que es calle Zaragoza hasta llegar a la Presidencia Municipal, en donde ya estaremos realizando como tal la inauguración oficial, el corte de listón del Xantolo, con la llegada de todas estos grupos que van a estar formando parte del desfile. Ya tenemos presencia de diferentes escuelas, empresas y grupos voluntarios también. Los esperamos y bueno, invitamos a que se sigan sumando a este gran desfile, porque también es parte de las cosas bonitas que tenemos en este festival Xantolo, Festival de la Vida y la Muerte. Si alguna escuela quiere participar, alguna empresa, alguna agrupación, ¿cómo tiene que ir vestida? Y bueno, obviamente, ¿a qué número de teléfono tiene que dirigirse, o a Casa de Cultura o a la Presidencia? ¿Y cuál es la dinámica? ¿Ropa, atuendo, velas, no sé, algo en especial? En el caso del atuendo es abierto Día de Muertos, pero la temática que gusten, desde quien puede estar vestido de Catrina o algo más producido, hasta también algo más sencillo. Sí llevaremos velas, porque justamente es una caminata que se hace ya comenzando a bajar la noche, entonces les invitamos a llevar velitas. Se pueden inscribir aquí en Casa de Cultura presencialmente en calle Tejería 115 o con los números telefónicos, que es el 764-764-2419. Y obviamente a la gente que guste disfrutar de este desfile, pues bueno, ya escuchó usted la hora, ubicarse sobre esta avenida Zaragoza para pues ver pasar esta procesión y después dirigirse al Zócalo para la inauguración, en la que pues obviamente ya estarán las autoridades municipales y habrá también un programa. Correcto. También comenzaremos posterior al corte de listón con la muestra de altares. Es también algo que seguimos teniendo abierto para todos los que quieran participar, escuelas, grupos sociales o culturales, para que puedan sumarse también con su altar. Ya tenemos varios inscritos, pero seguimos teniendo abierta esta convocatoria, porque parte de conservar las tradiciones mexicanas, sobre todo las que tienen que ver con el Xantolo o el Día de Muertos, es a través de los altares. Es algo muy bonito que a la gente nos encanta ver cómo esa creatividad se despierta a través de los altares. Para inscribirse tienen que venir igualmente a Casa de Cultura,
escritura o comunicarse al número directo. También pueden escribirse directamente con su servidora al 764-109-7655. Estamos recibiendo en el número de información turística también todas estas inscripciones para lo que son la muestra de altares. En este caso no es un concurso porque sabemos que pues hay una gran diversidad en lo que se pueden crear de altares, ¿no? Desde los más tradicionales hasta algunos que ya sean un poco híbridos, contemplando cosas en eventos más modernos. Tenemos, por ejemplo, la presencia del altar a los fieles peludos, que ya se ha hecho con otras, en otras ocasiones, que es un altar dedicado a las mascotas. Entonces, hay como de todo tipo de altares participando. Pueden aún inscribirse para representar a su escuela, a su grupo. Y bueno, es algo muy bonito que la gente podrá estar exponiendo, y también podemos estar subiendo las fotografías en las redes sociales de los altares que estén en presidencia municipal, pero también de los que hagan altares en sus casas. Si quieren mandárnoslos también directamente a nuestro correo, que es infoturismojicotepec@gmail.com, pues lo podrán mandar para que también se esté compartiendo en redes sociales toda esta parte que tenemos en los bellos altares de Jicotepec, Pueblo Mágico. ¿Qué más actividades habrá? Porque obviamente son varios días de Chantolo y pues la gente debe de enterarse para pues asistir o disfrutar a través de los medios de comunicación. Pues el viernes cerramos, después de lo que es el desfile, la inauguración y la muestra de altares, vamos a cerrar con Noche de Rock con Black Pistols. Es pues un evento igualmente para todas las edades, desde las familias hasta jóvenes que les gusten del rock. Tendremos también rock clásico de los 80s y 90s, entonces es algo súper padre para que estemos retomando con un tipo de música diferente. El día sábado comenzamos con las actividades con mascotas en el Chantolo, que empieza a partir de las 10 de la mañana. Es ya el tradicional concurso, que en este caso será su tercera edición. Y bueno, es un concurso de disfraces de mascotas, igualmente con temática Día de Muertos. Habrá charlas y expo también de mascotas para quien quiera ir. Desde quien concurse y se puede inscribir, todavía tenemos, es un cupo abierto. Afortunadamente hemos tenido muy buena convocatoria en este concurso cada año, pero seguimos teniendo espacios abiertos para quienes se quieran seguir sumando. Y también quienes no quieran concursar, pero quieran ir a escuchar, ver algún servicio para la mascota o demás, puedan también acercarse ahí con nosotros. Estaremos el día sábado desde las 10 de la mañana y el concurso va a empezar en punto de las 11 de la mañana. Ya por la tarde tendremos también algunas actividades como la rondalla de Casa de Cultura, tendremos también la presentación de Mitos y Leyendas con Johnny Morales y Casa de Cultura Jicotepecali, y cerraremos también con la tradicional guapangueada o Noche de Guapango con nuestros tríos Amigos de la Huasteca y Son de la Sierra. ¿Algo más que haya dentro de este cúmulo de actividades por mencionar? Claro, el día domingo también no pueden perderse, tenemos la presentación del dueto Nana Lobo, que viene desde la Ciudad de México. Es un ensamble jazzístico y de un poquito una mezcla de todo tipo de música para que puedan disfrutarlo, y por supuesto también cerrar esa fecha con un encuentro de danzas que se presenta también desde danza árabe hasta, por ejemplo, los ballets folclóricos de Bachillerato Independencia y de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez, o UTEX como la conocemos. Y bueno, es un espacio para todos, muy familiar, para que puedan disfrutar de esa temporada, para que puedan acercarse. Recuerden que también en las calles del centro, en el propio mercado, bueno, hay productos de temporada también que los invitamos a consumir, desde las flores para los altares, los productos para elaborar el mole o bien el mole ya elaborado también si gustan. Pues vivir estas festividades de la mejor forma, son cosas muy bonitas que tenemos como mexicanos, hay que aprovecharlas y hay que disfrutarlas. Claro, y sobre todo lo que siempre le decimos a la gente, hay muchas vías para disfrutar de estos eventos, como es la televisión, la radio, las redes sociales, pero lo más importante es disfrutarlas de manera presencial, porque sobre todo el caso del Chantolo, hay muchísimos colores y muchísimos aromas que todavía la tecnología no permite que lleguen hasta su hogar a través de un aparato electrónico. Por tanto, recordarles, es este fin de semana, organícese en familia. Ya la pandemia nos está permitiendo pues ya hacer este tipo de eventos y hay que disfrutarlos. Una invitación para usted, para su familia, y si tiene usted visitas en esta época, porque es puente vacacional y por cierto será un puente muy largo para algunas instituciones y algunas empresas, pues bueno, llévelos a conocer un poco de lo que es la tradición del Chantolo aquí en el norte del estado de Puebla. ¿Algo más que haya que agregarla ahorita? Únicamente invitarlos, como bien dices, recuerden, hagan altares en sus casas, mándenos fotografías para subirlo, para preservar la tradición, participen también en todas las actividades y concursos que tenemos, y sobre todo vivan esta temporada de Día de Muertos como lo hacemos aquí en la Huasteca, en Chantolo, Festival de la Vida y la Muerte.
Muchas gracias, Laurita. Nosotros nos vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que estaremos, por supuesto, compartiendo todas estas actividades con usted a través de Canal 3, pero lo más importante, que nos daría mucho gusto saludarle personalmente en estos eventos mientras se desarrollan. Nos vamos a una pausa, regresamos a Perspectiva 180 grados. Venta de casa en Colonia Santa Catarina, calle Monterrey, Indios Verdes. El terreno es de 8 por 14. Cuenta con garage, cisterna, sala comedor, una cocina y un baño. Segundo piso en construcción para terminar, dos recámaras y un baño. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Venta de dos lotes de 8 por 14 cada uno en la colonia Piedras Pintadas, camino al Tecnológico de Huachinango, calle Bonampak. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Mole de la Abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la Abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Pues hemos llegado a la parte final de este noticiero, no sin antes, como siempre, agradecerle el favor de su atención. Mañana más programas, más noticias en Canal 3. Saludamos a la gente que nos sintoniza aquí en Jicotepec a través de esta señal de televisión y a la gente que vía internet nos ve y nos escribe, nos manda sus comentarios, sus saludos. Nos vemos en la próxima emisión a través de Perspectiva 180 grados. Mi nombre, Heriberto Carballo Aguilar. Que tenga usted un excelente miércoles. Usted lo merece, Econosuper, un lugar que le brinda economía, calidad, buena atención y mayor variedad. Todo en un solo lugar. No pierda tiempo consultando precios, mejor venga a Econosuper.
Trabajamos para ofrecer la mejor experiencia en sus compras. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos, el verdadero ahorro está en Econosuper. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles. Porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes, Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar. Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras. Con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Venta de terreno en la 5 de mayo. De 18 metros de frente por 19 metros de fondo. 342 metros cuadrados. Ubicación: a un costado del Lienzo Charro. A 5 minutos del centro de Huauchinango, Puebla. Para mayor información, comunícate al 776-206-8494.